Bueno, yo creo que hay muchísimos factores para, para analizar ¿no? el frenado de disco. Yo A ver, a nivel de, de, rendimiento, de rendimiento, la única mejora a la que tú obtendrías sería el tener una mayor frenada, eh, especialmente con lluvia. Pero en cuan, penalizarías en cuanto a peso, en cuanto a aerodinámica. Y en cuanto a rapidez en cambio de... en cambio de rueda. Claro, si tú eres un cicloturista no hay problema si tú tardas un minuto, si tú tardas dos minutos en cambiar la rueda. Si tú te estás jugando la, la carrera y tienes que cambiar rápidamente la, la rueda, eh, eso, eso influye. Luego, en cuanto a, En cuanto a la aerodinámica, hoy en día cuando está todo tan medido, es, es básica. Y en cuanto al peso, sí que es verdad que nosotros... Eh, con Trek, con la Emonda, te puedes permitir el tenerla en freno de disco y, y, y seguro que vas a tener la bicicleta en el en límite, el ¿no? Eh, que tenemos 6.8. Sí que es verdad que el cicloturista quiere tener la bicicleta lo más ligera posible. Si ya tienes sin freno de disco, va a, ser, va a ser más ligera. ¿Qué sucede? Que yo veo más problemas que ventajas por eso y luego eh, que un momento llegada a la, a la práctica... Tú puedes frenar con una bicicleta lo que puedes frenar, porque al final llega un momento que el tubular tiene un grip, o sea, una posibilidad de adherencia. Una vez que tú pasas ese límite, ya vas a derrapar y te vas a ir al suelo. Entonces, si tú vas con agua eh, y porque tienes frenado de disco, apuras la frenada hasta el último momento en una recurva, te vas a ir al suelo, aún haciéndolo en recto. ¿Por qué? Porque el, el tubular aguanta lo que aguanta en el, en el, en, en el asfalto. Entonces, claro. Eh, tú puedes tener muchísimo freno pero no lo puedes aplicar porque porque tiene, no, tiene, estás limitado con gripes es diferente si vas con una bicicleta de montaña si te, o si vas con, con un coche y tú tienes más freno clavas y ya está, en cambio con esto te puedes ir recto especialmente pues en carreteras en las cuales pues muchas de estas de, de Italia o carreteras de la costa aquí en España que, que el, en cuanto llueve un poquito es súper resbaladizo ¿no? y luego otro problema enorme son las montoneras que hay en las carreras. O sea, yo creo están haciendo las cosas bastante mal porque que salgan unos con disco y otros sin disco es muy malo. O sea, yo sé que la mayoría de los constructores quieren que la gente se lleve disco porque quieren introducirlo, quieren que haya quizá una renovación de mercado. Pero también es verdad que eh, si tú vas a, a, un, a una carrera, hay gente que la lleva hay gente que no la lleva, ¿no? Si quieres invertir, ok ya te tienes que encargar de dar a todos los corredores la bicicleta de disco, tanto para competir como para casa, para la de repuesto todas las ruedas, tú no puedes ir eh, que tenga uno sí, otro no y de esa manera, y luego porque en una montonera en la cual tú clavas el freno eh, por ejemplo un día de agua en el Tour de Francia el que frene más y el que frene menos va a hacer que unos se coman a otros y puede ser gordísimo y luego aparte, bueno, pues está el sistema el, el problema añadido de, de los cortes eh, a consecuencia de los discos. Evidentemente, el que, al que le interesa decir que no es peligroso y que no hay cortes va a decir eso y el, y el contrario, y el que lo vive, quizá que se está jugando el pellejo, eh, sí que va a ser un poco reacio a ello, ¿no? pasa o que bueno, eh, no sé, quizá en un futuro sí que es verdad que se ponga, que se ponga en marcha y quizá pues para cicloturistas quizás yo lo veo más práctico que para la, la alta competición. Bueno, pues sí, la verdad es que antes lo estaba lo estaba comentando. Eh, sí que es verdad que hay muchísimas más marcas del máximo nivel, pero mira, hay que pensar que, que las las victorias de, del segundo puesto están en, en segundos, después de haber hecho 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de carrera. Entonces eso hace marcar la, la, la diferencia, ¿no? Entonces... A ver, si hay un límite, por ejemplo, del peso de 6.800 y tú corres con una bicicleta que está pesando 7.200 y tu rival va con una de 6.800, esos 400 gramos durante una gran vuelta, siempre arrastrarlos, la diferencia es, es enorme. ¿no? Por eso a la hora de este año de, de tomar la decisión de ir a un proyecto o a otro, eh, para mí... Súper importante y preferiría renunciar a parte del proyecto económico por un buen proyecto deportivo y dentro del proyecto deportivo evidentemente influye el personal que hay en el, en el equipo, las posibilidades que te den de calendario, pero también el material de que vas a disponer. O sea, si voy a ir a un equipo en el cual eh, sé que estoy eh, en desigualdad con mis directos rivales con el material. Eh, tengo que intentar poner una solución. Al final, eh, es eso, las diferencias son tan mínimas, y este sentido con, con Trek estoy estoy encantado, porque además tiene tanto la bicicleta para montaña como la bicicleta para, para el llano, y bueno, el ciclismo se ha convertido en algo tan técnico que, dependiendo del recorrido que sea, te interesa sacar una o, o otra. Bueno, no sé si será la bicicleta de... sería esa la palabra, ¿no? Pero bueno, sí que con ella fue la que conseguí ganar la, la primera carrera, el primer Tour de Francia y la carrera como como siempre se dice que, que cambia tu vida. Yo hasta ganar el Tour de Francia estaba ganando grandes carreras, carreras como París-Niza, otras carreras World Tour y venía aquí a mi pueblo y la gente me preguntaba que aparte en qué trabajaba, ¿no? Entonces, y, y, y les costaba entender que era la, 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 en, en el ciclismo, ¿no? En cambio, cuando ganas el tour es completamente diferente, ¿no? Todo el mundo eh, lo ve de una manera diferente y bueno, pues de la mano de, de, de Trey, gané pues eso, el tour del 2007, el Giro y, y la vuelta del 2008, el tour del 2009, famoso de, de Armstrong y, y bueno, pues ahora siete años después. Vuelvo con, con ellos y la verdad que estaba con ganas de volver porque creo que en los últimos años eh, quizá el material podía haber mejorado un poco más. No, lo que pasa es que bueno, también es verdad que, por ejemplo, Trek tiene un servicio muy bueno porque tiene, tiene su propio equipo. En cambio hay otras marcas que a lo mejor están en dos o tres equipos diferentes. Tú haces mejoras a la bicicleta y al final estás mejorando la bicicleta también de tu rival. Porque, claro, al tener tres equipos del máximo nivel, por ejemplo, antes estaba especial pues, eh, y también con Astana. Entonces, pues sabes que, que Fabio, Aru y, y Nibali, que podían ser rivales tuyos, uno en el Tour y otro en el Giro, eh, las mejoras que tú habías hecho en la bicicleta o la posición que tú habías tenido en el Túnel del Viento, ellos cuando han ido luego al Túnel del Viento han probado mi posición, ven que es más aerodinámica y al final no obtienes ventaja. ¿no? Entonces, al final es, es una cosa que te complica un poco, un poco todo. Bueno, a ver, evidentemente yo cuando entreno y me sacrifico no es para hacer segundo. Yo no contemplo otra cosa que no sea el, el hacer primero, ¿no? Pasa que hay veces y si años que eh, te vienen las cosas de una manera o de otra. Hay veces que, por ejemplo, los recorridos son un poquito más favorables para ti, otros años son menos favorables para ti. Y, y luego, aparte, bueno, este año la preparación sí que es verdad que... Mmm, no sabía qué tal me iba a ir, pero quería... Mmm, Terminar fresco esta primera parte de la temporada. Otros años me he notado que he terminado con fatiga y, y bueno, sí que es verdad que no soy una persona a la que me guste obsesionarme con una carrera, pero sí que es verdad que este año al Tour quiero llegar en óptimas condiciones y he decidido quizá apretar un poquito menos en la primera concentración del Teide pensando en, en, en acabar un poquito más fresco el, el Tour. No sé la influencia que ha podido tener en hacer primero o segundo, porque la verdad que han sido. Eh, Nada eh, de tiempo, ¿no? O sea, el rendimiento prácticamente, más que el propio rendimiento, la influencia quizá ha sido pues, eh, el arriesgar un poquito más en una crono o un poquito de suerte en algún momento. O bueno, ha habido días que, por ejemplo, en la París-Niza, pues el día, los dos primeros días que estuvo diluviando y con un viento brutal desde el kilómetro cero, en etapas de 200 kilómetros, pues me dejé tiempo que en principio no te debes de, de dejar. Pero, pero bueno, por lo general estoy muy contento porque el rendimiento y los números, ahora que lo medimos todo con potencia, eh, son, son muy muy buenos a pesar de que nos hemos tomado con más tranquilidad la, la temporada y, y están incluso mejor que, que los de otros años. Eh, la sensación es mejor desde el punto de vista de que he terminado más descansado y de que me estoy notando que recupero súper bien, muy bien, muy bien. Y, y en cuanto a, a los números... Eh, también muy contento porque están en algunas, algunas etapas incluso mejores que, que los del año pasado. Por ejemplo, el año pasado en, en la última etapa de París-Niza también ataqué desde lejos y rompí toda la carrera y me faltó poquito para ganar con Jenna y Thomas. Este año me faltó menos todavía, solo dos segundos, pero el recorrido era prácticamente el mismo. Ahora tenemos una serie de programas en los que puedes comparar y, por ejemplo, la subida en la que yo ataqué pude comparar la del año pasado con la de este año y la de este año era eh, superior, era mejor que, que la del de año anterior. A pesar de que este año además habíamos acumulado más fatiga porque desde el primer día fue una parisniza muy dura. Bueno, a ver, sí que el año pasado teníamos un, un equipo muy, muy potente, pero quizá... Eh, o por la desaparición que se había anunciado ya con tanto tiempo, por lo que fuese, pues la organización no estaba de la mejor manera posible. Cambio, eh, ahora en cambio, ahora en Trek Segafredo eh, está todo mucho más estable, eh, la programación de los corredores está... Muy bien hecha desde ya desde el mes de, de noviembre, los claros objetivos para un corredor, para otro. Eso hace que cuando tú vayas a una carrera eh, las ideas sean claras, todos vayamos en una misma dirección. En este sentido, yo creo que tengo un equipo que está muy, muy compensado. Tengo dos corredores que van a ser los pilares básicos para mí en, en la montaña. Uno es Molema, que estuvo el año pasado muy, muy fuerte en el Tour. Y, y. otro pantano. Es un corredor que está mejorando carrera a carrera. El año pasado ya ganó etapas en el... Ganó etapa en el tour y estuvo fortísimo en la montaña. Y este año tengo muchas expectativas puestas en él. Aparte de que la relación es excelente y bueno. Yo creo que tengo un equipo muy, muy compensado. Bueno, a ver, evidentemente muchas veces te poner los pelos de punta, ¿no? Cuando ves las, las noticias y ves casos de, de atropellos que que hay, sí que es verdad que son cientos de miles de, de ciclistas los que salen todos los días y los fines de semana a las carreteras o a los caminos y eso hace pues que evidentemente el riesgo sea, sea mayor, pero bueno, yo creo que es un tema de concienciación por ambas partes, tanto por los conductores, tienen que ser conscientes de que, de que somos súper vulnerables, de que el respetar ese metro y medio de, de distancia con nosotros, es básico para tanto para la estabilidad como para un posible golpe o susto El cual te pueda provocar una, una caída eh, Y luego por parte de los ciclistas ser conscientes de que no están solos en la carretera ¿no? que, que tienen que circular por su sitio Que tienen que ir eh, de dos Pero no de, de cualquier manera Yo creo que ambos tenemos que estar comprometidos Lo que sí que es verdad que en cualquiera de los casos El que va a salir perdiendo siempre es el, el ciclista ¿no? Por ello pues, hay que intentar... Eh, hacer eh, todo que sea lo más seguro posible. Eh, evidentemente el, el uso de, del casco queda por, por descontado, porque ante cualquier posible golpe. Luego la, la ropa con una visibilidad buena es, es fundamental. Nosotros tenemos el kit de entrenamiento con la ropa fluor y es que es impresionante ¿no? la, la diferencia de la visibilidad de, de los conductores. Bueno. Incluso cuando tú vas subiendo un puerto ya has ...has dejado a un compañero y empiezas a mirar para atrás... ver cuánto le estás sacando y tal y cual... ...y a lo mejor le sacas tres o cuatro curvas por allí... ...va con la, sale a entrenar contigo con ropa fluor y le ves... ...sale con esta ropa roja... ...y no le consigues localizar, no sabes lo lejos que está... ...y luego bueno, ahora pues... ...últimamente se ha incorporado una luz... Eh, ...tanto delantera como trasera... ...y que, que ya no solo es de uso exclusivo nocturno... ...sino de uso... Diurno yo la uso todos los días y a, la cosa es que ahora el día que es algo que se me ha olvidado cargarla eh, me siento incluso más, más inseguro no porque la verdad que es impresionante la, cómo aumenta la visibilidad en carretera y hace que, que el conductor y que los coches incluso tú lo notas que te pasan más más separados de ti mira yo hay que verlo no eh, en la, al final, en el momento real, y tampoco a veces cuando tú lo dices, quizá, pues, me decir una cosa, pero sinceramente, si yo creyera que no tengo posibilidades de ganar el turno, estaría en la, en la línea de salida. yo Quizá hay mucha gente que ve que se queda solamente, pues, con que hecho segundo en todas las carreras, y hay gente que lo interpreta de buena manera porque dice, mira, tiene un buen nivel y muy regular todas las carreras, y hay gente que dice, pues, mira, ya no gana. Eh, yo me quedo con el rendimiento que he tenido eh, y de manera objetiva creo que si llego en el estado de forma que tengo que llegar, creo que tengo plenas opciones para conseguir la, la victoria. Luego, se puede conseguir o no se puede conseguir, pero sí. Bueno, a ver, ahora y más que nada por los resultados recientes, está claro que... Mm, hay un corredor y bueno, incorporaría otro más, que son los rivales más fuertes, ¿no? que son eh, Froome y, y Quintana. Quizás destacaría un poquitín más a Froome, porque en la contrarreloj es más potente que yo, especialmente si la contrarreloj es completamente llana. Eh, y bueno, sí que es verdad que este año pues solo son 13 kilómetros la primera en Alemania, donde sale el Tour, y, y luego 24 la segunda. Pero básicamente son ellos dos. Evidentemente los sigues, sigues un poco el calendario, sigues un poco el rendimiento que están teniendo y, y lo analizas y también analizas pues cuál es su forma de correr y dónde les puedes quizá eh, pillar. Bueno, en cuanto a, a Froome, yo sinceramente es una cosa que no tengo en la cabeza. Yo lo único que tengo en la cabeza es llegar en óptimas condiciones e intentar ganar el Tour de, de tú a tú por piernas y por, y por estado físico. Ese es el único pensamiento que tengo. Evidentemente, si veo que por una situación o por otra, o porque mi nivel eh, no es el que, el que esperaba, habrá que intentar mirar otras posibilidades eh, tácticamente ¿no? para intentar eh, salir beneficiado. ¿no? Pero ahora mismo la única prioridad y lo que pienso para disputar el tour es en llegar en óptimas condiciones eh, físicamente. Y en cuanto a Nairo, eh, arriesgado, yo no lo había arriesgado, yo creo que eh, Nairo eh, es un corredor joven, es un corredor que está yo creo en el momento ideal para, para plantearse este, este reto, tiene un equipo potentísimo para el Giro y un equipo potentísimo y renovado también para el Tour, eso es algo fundamental, porque no solo tienes que recuperar tú, sino tienes que recuperar tu equipo y si no tienes un equipo muy potente. Eh, y no te puedo apoyar en, en la segunda Gran Vuelta, eso es fundamental. Y luego, por otra parte, le va a quitar eh, un poco de presión a él de eh, cara al Tour, ¿no? Al final ha hecho ya segundo dos veces, otra vez tercero. Yo creo que de esta manera pues va a venir un poco como... con menos presión y, y quizá también lo, lo va a agradecer. Yo lo veo... Yo lo veo plenamente normal y, y sinceramente yo pues... A veces por situaciones de o, o obligaciones de, del sponsor, si no, habría hecho el, el doblete en más, en más ocasiones. Uy, es complicado de, de calcular, pero bueno, calculando un poco, los que hago más o menos anualmente, que suelen ser sobre 30.000, teniendo en cuenta que luego baja un poco. Eh, sí, y que luego baja. Y que luego baja una vez después del tour, porque levantas bastante el pie. Yo calculo que llego con. 22.000 kilómetros, así más que con el coche lo hago. <laughs> bueno, pues mira, eh, ha terminado País Vasco. Y, y lo que he hecho ha sido coger una, una semana de, de vacaciones. Tenía de, de, de que desconectar, y ya no es que tengas que desconectar porque estés muy, muy cansado físicamente, sino que aunque no lo creas que estás muy cansado, pues si empiezas a trabajar de golpe, eso luego lo echas de menos. Entonces necesitaba desconectar. Ahora ya empieza a iniciar progresivamente los, los entrenamientos y bueno, a partir de, de la semana que viene, que quedarán eh, nueve semanas para, para el tour, ya empiezo con la preparación plenamente para ella. ...la haré de manera progresiva. Quiero hacerlo de tal forma que me resulta raro, pero desde noviembre lo tengo en la cabeza. Es hacer eh, Dauphine de una manera mucho más tranquila que otros años. Es una carrera más en la cual la alergia es grandísima. Y etapas que en condiciones normales serían tranquilas o de transición al tener un grado de alergia tan alto penalizan bastante y castigan bastante al cuerpo. Por ello, eh, quizá me pruebe en una etapa o en dos etapas y el resto de etapas me deje ir, aunque mis posibilidades para la general las, las deje pasar. Sé que es un poco eh, renunciar a la carrera y arriesgar un poco más pensando en el tour, pero creo que es lo más interesante, tú date cuenta que desde que eh, termina Dauphine a la última semana del Tour pasan cinco semanas, cinco semanas es complicado mantener un pico de forma top. Froome la verdad que lo tiene, le funciona bastante bien, aunque sí que es verdad que ha habido años en los que la última semana del Tour se la ha hecho larga. Nah, pero se lleva de maravilla, hombre se lleva de maravilla, mucho peor sería tener que levantarme todos los días, comerme un atasco que no veas al centro de, de Madrid, monotonía, al final yo elijo, yo soy mi, mi propio, yo me organizo como me apetezca, si me apetece salir a las 11, salgo a las 11, si me apetece salir a las 12, si estoy muy cansado, pues tengo que coger y tomármelo tranquilamente, estoy tranquilamente allí en Canarias que tenemos un sol muy, muy bonito, pues me dedico a tomar un poquito el sol, al final hay que intentar dentro del esfuerzo y el sacrificio tan grande que hay, hacerlo de la mejor manera Posible, yo ya me encargo de llevar todo mi cafetera, todo, tener todo bien <laughs> y verlo más como un como un privilegio que como una que como un esfuerzo o un sacrificio. Sí que es verdad que para mis compañeros por lo general les resulta más difícil que para mí. Pero porque ellos eh, no están acostumbrados a la presión tan 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 grande que hay en una carrera, en una gran vuelta especialmente, y para mí yo sé que eso me da seguridad y me va a hacer eh, ir más ir mejor en la gran vuelta. ¿no? Entonces, por eso, para mí, ese esfuerzo me resulta mucho más sencillo que para mis compañeros en los cuales quizá pues, el estar lejos de casa, lejos de, de la familia, les resulta mucho más complicado. O sea, bueno, yo sé que para mí va, es, va a ser muchísimo más como agradecido ese esfuerzo una vez que llega la gran vuelta. Sí, que nos cruzamos, sí, sí, no. Además, me acuerdo, en el año 2014 era una situación, la verdad que, como para hacer casi un documental, porque... En ese momento estábamos, estaban dando pues a Nibali también como, como uno de los favoritos. No sé si era el 2015, pero bueno, había ganado el año anterior. estaba Entonces estaba la Astana de Nibali en, una, en unas mesas. Estaba el Sky de Floom en otras mesas. Estaba mi equipo conmigo. ¿Y cuál era el otro? Y claro, estábamos en un mismo hotel que era, que, que era el Parador, que es un hotel, pues bueno, tampoco es reducido. Y, y claro, todos ahí, y en la, en la sala de bicicletas, las Pinarello, las, las Specialized, las Trek, todas, cada una Entonces, bueno, era un poco complicado, lo que pasa es que intentas, evidentemente te saludas, evidentemente tal Pero cada uno hace su trabajo, cada uno por su sitio, cada uno... Porque al final, evidentemente cada uno tiene su sistema de trabajo Y luego que... son tus rivales no evidentemente pues eh, después de cenar coincides a lo mejor en el hall y tomas un café juntos y tal y cual pero por lo general antes del tour eh, cada uno hacemos nuestro trabajo y nos organizamos de, de nuestra manera a ver evidentemente si ves cosas a ver tienes que intentar siempre analizar eh, yo analizo al final la gente que me pone en apuros y la gente que me pone en apuros en los últimos años pues hay que reconocer que ha sido el equipo Sky bueno especialmente Especialmente Froome Y vas allá a ello, porque Nairo por ejemplo, pues no, no, no lo, lo he visto allí Entonces bueno, evidentemente ves, al, al final hay equipos que tienen usan varios días de aclimatación Hay otros equipos que no usan ningún día de aclimatación Pero yo por ejemplo en ese sentido no lo cambio Por ejemplo el Sky por lo general cuando hemos visto Han llegado allí desde el primer día se han puesto a hacer 5 horas, 6 horas o llegas de estar aquí abajo o llegas allá arriba, prefiero hacer 3-4 días de aclimatación y luego empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque hacer esos cinco o seis horas los primeros días hacen que luego quizá la recuperación. Entonces prefiero coger y tenerme que estar en vez de dos semanas, tres semanas y hacer esa aclimatación, aunque quiera estar un poquito más tiempo fuera de casa, que hacerlo de esa manera. Quizá podrías decir, a ver, si frume está ganando en, en el tour y él no hace aclimatación, quizá lo podría yo cambiar, pero ahí ya depende de tú, tu personalidad y lo que creas tú en tu sistema de, de entrenamiento. Entonces, bueno, viene bien saber lo del resto, pero bueno, eh, teniendo la visión abierta y, y pensando que eso. Y luego además hay una cosa que, que es cierta, o sea, de lo que sale en las redes sociales o de lo que sale en los Strava y esas cosas, hay cosas ciertas y cosas que no son tan ciertas. O sea, hay que también meter a la gente para un lado y para otro lado. Sí, 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 sí. Coges el entrenamiento de dos días y lo pones en, y, lo, y lo pones en uno y dices joder, ¿cómo ha entrenado hoy? Si <laughs> bueno, quizá lo tendrían que, que contestar eh, más la gente que, que me ve, pero bueno, yo una persona que gusta disfrutar de la vida al máximo. Yo a ver. Entiendo que el ciclismo es mi pasión y disfruto muchísimo, pero hay vida más aparte del ciclismo. Yo sinceramente aprovecho cada momento que tengo libre para estar con los amigos, para estar con la familia, para desconectar, porque si tú quieres estar concentrado al 100%, tú también necesitas de, de desconectar. Tengo mis, mis hobbies, evidentemente pues no puedes quizá practicarlo o tener el tiempo que te gustaría para ellos ahora, pero bueno, también sé que... Estos años tengo que dedicarlos al 100% eh, para hacer lo mejor a bicicleta, pero bueno, una persona que le gusta disfrutar de, de la vida.